Fefe, no. Un segundo. No es un grupo, o sea, con malas intenciones. Pero es una contradiga, chicos. Tiene que cumplir. Pero no se enojen, tranquilos. Pero digo, buenos, cuando vos ya sé que son buenos, pero yo soy calentona. Digo, ¿cuáles son los preceptos para entrar en una cofradía? Festejar la vida todos los días. Estar contento, no dormir a la tarde, no sé, escuchar música, ayudar cuando estamos mal, escucharnos. Perdóname, pero para eso no tenés que estar en Showmatch. ¿Cómo? Se ría, María. Para esos deseos no hace falta llegar a Showmatch. No, pero estamos, ella me está preguntando una cosa y yo respondo otra cosa. Vos me decís una cosa. Básico. Bueno, no para, por favor, es para acompañar las cosas que estamos haciendo acá. No sea básico. Se te ría, María, perdón. Se te ría, María, de acá. Tus propios deseos. Porque con esas características, este chico se mueve por entrar a ese grupo, pero alejate. Claro. O sea, bueno, se es cualquier cosa. No, lo que pasa es que yo me voy a dormir temprano. No te beneficia estar en este grupo de chicos sin cerebro que lo único que piensa es llegar a terminar marcado en la fachita. Estás equivocada, María. No me faltas respeto, no te falta respeto. No, no estoy faltando respeto. Sí, es verdad, te vemos todos los días que está con el abdominal. Abdominal, soy así, ¿qué crees que me pegue un tiro? No sé sí, naciste así. ¿Vos no, naciste? ¿O al fútbol? ¿Hice gimnasio? ¿Me cuide? ¿Está mal que me cuide? No, perfecto. No, bueno, bueno, pero, no estoy todo el tiempo fiando en el pelo. Es la imagen que le ¿querés que me peine? Mirá, me peino. No, no uso planchita. No, no, no. Pero llegó a arreglar la tengamos la velada en paz, chicos. No, 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 no hagamos que truco. Que busque, porque yo estoy tranquilo contestando bien. Y no ya te olvides. No tenés cerebro. Que ganó Eugenia Lemos. Te están haciendo. Perdón, no te olvides que ganó Eugenia. Perdón, un segundo, un segundo. No me olvido. No me olvido. Pero no te olvides porque no están mal a nosotros. Tranquilidad. Tranquilidad, estamos en vivo. Tranquilo, Fede. Tranquilo. Acá es un debate. Yo estoy dando tranquilo. Si a vos te dicen una cosa, va la devolución y hablamos de a uno y lo hacemos. Dale, tranquilo. Igual para el panel. Tranquilo, porque si ya en el primer programa vamos a estar así. No, él dice, porque yo no ataco a pará, ellos. María, ellos me atacaron a mí. Sí, primero. Y no te hiciste cargo, tranquila. Ni vos ni tu grupito de prosti. Cuando dijeron que yo dije, son prostitutos, da, mirá quién habla. No, no, prostituta. Ninguno tiene lo suficiente para decírmelo en la cara, flaco. ¿Qué te pensás que porque me lo digas en la cara vas a influir en mi puntaje? O sea, a ver, si estoy apurado por algo es. Eras prosti y bueno, dijimos, bueno. Y de atrás, alguno de ustedes que se creen tan vivos dijo, mirá quién habla. Mirá, yo me la rebanco. Jamás si falto respeto. Ustedes por favor, María, por merecen favor. A la prostitución si son prostitutas. No es prostitución por prosti, estás equivocada. Es por otra cosa. Es que pasa que no le da la cabeza y no, favor, no lo entiendo. Chicos, ey, tranquilos, chicos. Tranquilo. Están hablando con una dama, tranquilos. Tranquila. Metate con respeto y yo le voy a respetar. Querido, por favor, tranquilo. Primero que nada, es una dama. Uh-huh. Y después una figura de este programa, tranquilidad. Epa, no vuelve una mosca, ¿eh? vamos a ver ahora. No, no, porque si no podemos debatir, es dificilísimo, porque tenemos todos los micrófonos abiertos y pará. Es muy difícil. Escuchémonos, vamos de a uno y vamos a poder hablar. Vamos a pasar al tema hablando de preceptos, como dijo Marcela Feudale. Ellos eran. Las santitas, ¿eh? las católicas, ¿no? Maggie, Clarita. Y Clarita, su madre es catequista, Clarita Duradiña, tiene que ver cómo su hija en un reality está a los besos. Fefe, hola. Ahora vas a poder hablar todo lo que quieras. Vamos a ver este tape. Clarita y Fede Baldini. Esos días, esperando que viniera Clarita, el F estaba real, lo digo, estaba ansioso de que venga. Sin hablarme. Clarita es mi amiga y nada, nos estábamos dando mimos. ¿Te gusta? Un poco. ¿Te gusta jugar? Mi amiga con vos. Estos días. Clarita me parece una mujer muy, muy linda, muy sensible aparte, y inteligente. A mí me parece divino, él siempre me cayó muy simpático y siempre me aconsejó y me escuchó cuando yo tenía algún problema o cuando yo estaba angustiada por algo. A veces los sentimientos no se pueden explicar con palabras, pero eran cosas fuertes, cosas lindas. Me sentía como cuidado y ella también lo que me dijo es que sentía cuidado conmigo. Pierna. Y más. Y más. La verdad es que siempre en él encontré una contención que no había encontrado en el resto. Las miradas eran intensas. A veces las miradas dicen mucho más que un montón de palabras. Y nada, las miradas eran fuertes, eran lindas. Federico. ¿Qué? Te vas a portar bien. No puedo. ¿Sí?
sabe que yo en este momento estoy como más débil o más, entonces me abraza más o me da más besos. ¿Te vas a portar bien? No puedo. ¿Sí? No puedo tranquilizar a veces. Puede ser que hayamos estado apasionados. Como te dije antes, necesitamos contención, somos el signo del sexo, Scorpio, y bueno, capaz nos entendemos. Me eligió a mí, no a Salomé. Me agarró un poco de calor. De repente. ¿Te da vergüenza? ¿No? Una semanita la Salomé, una semanita Clarita. ¿Cómo? No escuché. Te enamoras rápido. Ah, sí, puede ser. Un poquito. ¿Calor por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que te enamoras rápido, que usa la no, chica no, para... No, cuando yo dije que había estado con Salomé, cuando lo reconocieron, dijeron estamos enamorados. ¿Qué? Pero si Clarita está jugando también, entonces... No me puedo enamorar, Salomé decía que se habían enamorado. Perdón, que perdón, por Clarita eso... es tu amiga. Bueno, pero yo ¿vos le crees a Clarita esto acá? Yo doy fe que Fefe yo siempre sé que Clarita me dijo... está resensible en este momento. Sí, pero yo doy fe que Fefe siempre me dijiste que la chica que te gustaba realmente dentro del reality era Clara. Sí, lo sí. de Salomé pasó porque pasó. No le hagas daño a su corazón, tuvo un problema muy importante. No, y es que acá yo me acerqué mucho ella esta semana, o sea, dándole un abrazo, escuchándola más del lado de amigo. Pero parece eso que se acercan al abrazo cuando están en los malos momentos y después del abrazo viene el beso. No, es medio confusa la imagen. Se fue dando, las cosas se dan a veces. No se puede controlar todo en la vida, creo yo. Los sentimientos salen, fluyen y... Bueno, pero tenés sentimientos que te salen todo el tiempo. Y sí, soy una persona sentimental. Sí, pero no puedes hacer sufrir a ella. Vas a tener que controlarlo, porque lo que claro. sé es que Clarita es una chica muy vulnerable y vos te haces como el amigo galán y la confundís. No, yo no me hago nada. Yo soy el amigo de ella, la escuché cuando estaba mal, tenía ganas de hablar conmigo, capaz le di un consejo. Pero te interesa lo que ella le pase si está confundido, ¿no? Porque por pensás supuesto. En vos nada más. No, no digas así, si no sabes cómo soy. Bueno, no por lo que está diciendo ella, la chica está como... rara se siente. Pregúntele a Clarita, o sea, si yo me pienso en mí nada más. Yo estoy cuando ella me necesite, está todo bien, la quiero mucho. En función del juego, ¿para qué te sirve la relación con Clarita? No pensé. ¿Te sirve? Wow. La verdad a veces soy más de hacer cosas que siento de las que pienso. ¿Piensan? Sí, pensamos, vale que sí. Yo diría en función del juego, perdón, Ani, ¿qué le sirve tener relación una semana con cada chica, no? No, es que se digo, no es que estoy pensando en tener una semana una relación con Salomé, otra con Maggie. Pero esto va a tener Maggie. Continuidad, ahora, perdón. O sea, Clarita es definitiva, Clarita es... No sé lo que puede pasar. Los prosti no tienen esa... Yo vivo el momento, no vivo el presente. Esa línea. Los prosti ¿cuántos años van, tenés? Viven. 26. Cumplí, che, ¿no es octubre. Momento de que piense? ¿Qué digo, que piense? Tenga filtro, un poquito de filtro. Poquito. No entiendo lo que querés decir. Digo, pues me salen las cosas. No las pienso. Pero es un prosti por eso. Porque ya veces... el corazón es otra cosa. Me parece que lo que tenés que pensar realmente, pensá. Federico, para este reality... ¿Está mal que me guste una chica? No. Escuchame un poco. ¿Me puedes escuchar? Perdón. Lo que generás en las mujeres. Fede, por favor. ¿Te das cuenta lo que generás en las mujeres? Las irritas a todas. Sí. Las cuatro irritas. Y eso te va a jugar en contra del juego. Más allá que adentro de la estancia, seas el galán o quieras jugarla de galán... irritas a las mujeres y eso te va a jugar en contra la cuando llegas un teléfono. ¿Las chicas que conviven conmigo las irrita a ustedes? Me parece que a Maggie no, sí. Estoy hablando de. ¿Ves que no escuchás? De la afuera te no, estoy sé, hablando. Pero estoy preguntando si vos, las chicas vos estás saliendo por televisión, no estás de vacaciones. Hay una imagen, mi intención. Hay un tema de imagen. Hay una imagen tuya. Que se proyecta. Que, negativo. Claro, que transmite algo que a las mujeres. No sé si les irrita. Lo mismo nos pasaba con Cabanas el año pasado y terminó siendo finalista de.